Casi todas las cosas tienen su término y esta serie de charlas con cantautores españoles que hemos realizado en este rincón tan íntimo como es La Cadera llega a su final hoy. Para terminar, a mí me parecía muy bien traer quizá al teórico más importante, al estudioso más importante de la canción de autor en España, que es exactamente Fernando González Lucini. Buenas tardes. ¿Qué, José Antonio? Hola, buenas tardes. Encantadísimo de estar contigo. Bien. Vamos a empezar el programa con, como tú no cantas, normalmente ponemos un vídeo de un cantautor, pero tú no eres cantautor todavía, entonces vamos a empezar con un vídeo de una actuación mía cantando el Canto de la Libertad con muchas de las gentes que han estado en este programa, y que es exactamente el Canto de la Libertad que hicimos en el Cine Salamanca, el año 1986. Estuviste esa noche ahí en el Teatro Salamanca, ¿no? Ahí estaba yo. Cantando en el coro. Cantando con la gente. Cantando en el coro. A mí me ha parecido bien traer este vídeo un poco de recuerdo porque en él aparecen pues mucha gente que ha estado aquí en La Cadera conmigo, desde Paco Ibáñez hasta Joaquín Sabina, Javier Maestre, ha estado Pablo, ha estado Luis Pastor, Javier Cray. Los Puturru también estuvieron aquí anoche, pero bueno, como son tres, no había manera de sentarlos aquí. Ni Manol también. Y los Puturru no sabía cómo sentarlos aquí, en todo caso a coger al Curro Fatas en brazos para tenerlo. Fernando, ¿tú qué eres? ¿Cómo te ganas la vida? Bueno, yo soy maestro. Yo soy maestro andaluz, maestro nacional andaluz, de Jaén. Paisano de Joaquín, claro. Entonces. Paisano de Joaquín y de Rafael. Y de Rafael. Y de Rafael. De Rafael. Y nada, pues soy un maestro que un buen día se encontró con esto de la canción. Y emigré a Madrid. Y entonces en Madrid pues me encontré con el fenómeno de la canción y a partir de ahí pues dediqué todo lo que yo sabía de pedagogía, lo dediqué un poco a ver cómo se casaba la canción con la pedagogía. ¿Y ahora dónde la enseñas, dónde la practicas? Pues ahora sigo dando clase a chavales y estoy en una escuela de magisterio en Madrid,
doy tercero de magisterio. ¿Y qué asignatura das? Pues es una cosa que me he inventado yo, es una cosa que no existe en la cátedra, ni... Es una canción que se llama Música, Canción y Pedagogía, y que es simplemente una asignatura en la cual yo lo que intento enseñarle a los maestros cómo utilizar la canción en la enseñanza, es decir, cómo enseñen lo que enseñen, porque esto es una magia de la canción, esto es una teoría que yo sostengo, y es que se ha cantado a todo, en este país habéis cantado a todo, ¿no? Entonces, pues si se está hablando de la inmigración, pues cómo se puede llevar la inmigración a través de las propias canciones, coge una canción gallega, otra canción de Aragón, otra canción andaluza... Sí, que eso ya lo hacen los franceses mucho, porque, por ejemplo, en bachiller francés y en la EGB francesa, para estudiar geografía española, pues lo que hacen es coger poetas, escritores fundamentalmente, y cantantes, ¿no? Y de vez en cuando, pues gracias a eso, hacemos un recorridillo por los liceos franceses para cantar. Sí, sí. ¿Tienes muchos alumnos en esta asignatura? Pues tengo... Optativa. Entonces hay un... Se reparten entre las 5 o 6 optativas, se reparten todos los alumnos de tercero, y el problema que tengo es que no me caben, es decir, que normalmente al principio del curso solicitan en primer orden, segundo orden y tercero orden, y luego se la adjudican, ¿no? Y el problema es que tengo el 90% de los alumnos en primer orden, ¿no? Y con cosas alucinantes. Yo ahora, por ejemplo, hay una experiencia que estoy teniendo que me está encantando, y es un libro de cuentos para niñitos pequeñitos de 7 años, niños que empiezan a aprender a leer y escribir. Es un libro que se llama La brújula despistada, tan despistada como de verdad. Entonces lo que hago es que incluso canciones de adultos, como pueden ser El reparador de sueños de Silvio Rodríguez o El topo de Javier Krahe, pues las trabajamos para niños, metemos las estrofas que ellos pueden comprender al principio del libro, y a partir de ahí desarrollamos un cuento con el fin de que a los niños desde pequeñitos les vaya sonando que esa canción existe y a partir de ella que creen sus propias canciones y su propia historia. Y es una experiencia muy, muy hermosa. Oye, si yo no recuerdo mal, el primer libro que cae en mis manos, firmado por ti, es un libro de la editorial Júcar sobre Carlos Cano. ¿Ese es el primero o tienes anteriores? No, anteriormente hay un libro que yo le tengo mucho cariño que está... lamentablemente agotado porque no es reeditable, es decir, que es un libro que escribí yo en el año 74 y sale en el 75, me parece, que se llama, tiene un libro, un nombre muy largo, es Nueva Canción, Disco Forum y Otras Técnicas, y ya era una intención de entonces, era de la militancia de los años, y era precisamente cómo llevar la canción, pues cómo hacer el Disco Forum en las escuelas, en los clubs, en las asociaciones de vecinos. Y es el primer libro que saqué, digo, y al final incluso está intuido un poco lo que sería luego el trabajo de ahora, ¿no? Tú comparas los dos libros y dices, bueno, eso ya nació allí. O sea, al principio, digamos, como el guión que hacías ya para... Exactamente, era como una especie de intuición sobre la cual luego he seguido trabajando, ¿eh? Bueno, el libro de Carlos Cano, a continuación sigue otro libro, me parece que sobre Luis Eduardo Aute. De Aute, una biografía de Aute. Es una edición más difícil de encontrar, porque es una edición que hace... ¿Quién hace esa edición? Porque exactamente... Eso es una edición que hizo el Círculo de Lectores, es una edición, por lo tanto, para sus clientes. Y es una biografía muy entrañable, justamente salió antes de Templo, antes del último LP de Eduardo, y es un poco, pues, es una historia que me interesó mucho, que fue contar la biografía, es decir, cogí las canciones, sí, y por otra parte la vida de él, ¿no? Y entonces era ver cómo se iba, es decir, la propia historia de Eduardo estaba intuido, todo lo que canta después estaba en la historia, y es como contar su propia historia personal a través de sus poemas, es una aventura muy divertida. Finalmente, tu obra más importante, yo creo que la obra más importante que tú haces es un libro que se llama 20 años de canción en España. Hasta ahora han salido cuatro tomos y están prologados. En principio hay prólogo de Celaya, hay prólogo de Vázquez Montalbán. Esos cuatro tomos, ¿hasta dónde coges? ¿Desde dónde coges? ¿Qué años llegas? Es decir, ¿cómo lo...? Bueno, ahí yo he recogido todo lo que se ha cantado en este país desde el 63 al 83, en esos 20 años. Yo lo que he hecho ha sido una recopilación de todos los textos de la gente que habéis cantado, y entonces he hecho una agrupación temática por temas, el primer libro de la esperanza, el amor, la identidad, es decir, y son 4 tomos, y ahí he recogido, yo creo que está recogido el 98% de la canción que se ha hecho en todas partes. Es un libro más que cuando aparecen las canciones en catalán vienen en 2 lenguas, en euskera, y ha sido realmente un trabajo precioso, ¿no? Me decías que ibas a reeditarlo ahora porque los libros se habían agotado mucho, es decir, que realmente funcionaba muy bien. Y curiosamente eso que tú decías, incluso fíjate tú que me llama la atención que ha salido mucho más en universidades extranjeras. Yo me he sorprendido la cantidad de gente que está haciendo tesis doctorales, en facultades francesas, en Estados Unidos. Bueno, otro día, concretamente hace una semana, me llevaban de Estados Unidos a una universidad invitándome incluso a la posibilidad de ir
y que habían conseguido el libro, que había un gabinete de investigación para enseñanza del castellano. O sea, que somos como microbios ya, que se nos estudia con sí, microscopio. Sí, 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 me hago aquí pasando olímpicamente, ¿no? Sí, bueno, pero es un problema normal. A mí el que los cantautores hayan podido cantar en la universidad ha sido un trabajo duro, sí, sí. Y forzoso, ¿no? Y ha sido duro. Hay otra cosa que a mí me parece un trabajo tuyo precioso, que es posiblemente el último trabajo que tú has hecho, que ha sido ese disco que ha sido Canciones de Ida y Vuelta. Cuéntanos un poco qué es eso, yo ya lo sé, pero cuéntanos. Eso es posiblemente una de las cosas más bonitas que... Es una pena que ese disco no esté en comercial, pero cuenta un poco... El Instituto Nacional de Migración, el Ministerio del Trabajo. Bueno, pues en realidad se monta una exposición itinerante que va a recorrer América y Europa y termina, como siempre, en el 92 en Sevilla, que es una canción sobre la emigración en España. Es una exposición preciosa. Y entonces los organizadores de la exposición deciden que hay que sacar un material sonoro, tenían bastante material de vídeo, que hay que sacar un material sonoro. Y entonces empiezan a investigar cómo se podía sacar unos discos. Y entonces justamente uno de los tomos de 20 años de Canción en España sobre emigración cae en manos de un funcionario del ministerio, me localizan y me proponen hacer el disco. Y entonces pues lo hicimos. El disco es un triple álbum. Y bueno, y es un recorrido, es un poco la historia de la emigración desde el origen hasta el regreso, es decir, todo el origen, la ida, la integración o desintegración, la gente que se queda, por canciones. Y entonces he hecho una cosa que no sé si es una locura o una maravilla, y ha sido, pues en esa historia, lógicamente, ha habido canciones claves, como pueden ser, por ejemplo, El emigrante de Pablo Guerrero, o Carta de casa, o Tuya, y tal, pero también en la historia sentimental de este país, indiscutiblemente, un Juanito Valderrama. Pues ha sido muy significativa de también. Antonio Amaya también. Los suspiros de España, Lolita Sevilla, y Antonio Molina, y bueno. Y entonces, pues eso, simplemente esos son tres discos en los cuales hago una recopilación. Y lo más bonito, lo más entrañable de todo, fue que lo presentamos, que tú no pudiste ir, porque estabas, no sé dónde estabas, lo presentamos en Madrid, la Sociedad General de Autores, y fue yo creo que la primera vez que se juntaban en la misma sala, pues los que habían alcanzado la inmigración en una zona y en otra. Y fue realmente muy, muy entrañable y muy bonito. La pena es que es un disco que no se puede... Bueno, de momento parece que sí, que de cara al futuro lo quieren. Bueno, pero ahí estáis un montón de gente. Luego además hay canciones de gente del País Vasco, de Cataluña. Bueno, es un disco muy, un trabajo muy bonito. Tú que te has chupado cientos de canciones y cientos de... Bueno, y muchísimos, yo creo que todos los cantautores españoles, ¿cómo ves la evolución del cantautor? Es decir, desde ese año primero que empiezas a buscar hasta, bueno, hasta el 83. Y yo me parece que decías el otro día que te hubiera gustado seguir adelante con sí, más libros. Estoy, es decir, que seguir, seguir adelante con más... ¿Cómo ves tú la evolución de del cantautor? Porque yo supongo que en este país ha habido como una especie primero de mitificación y después una especie de dar hachazos para acabar con el cantautor, que yo creo que es una especie que no hay manera de acabar con ella. ¿Cómo ves tú la evolución? Hombre, a mí me parece que la evolución, en esos 20 años que yo he trabajado, a mí me parece que lo más interesante que ha aportado la canción, para mí, ¿no?, ha sido pues eso que te decía antes, es decir, que ha sido como cantar a la realidad total de la persona, es decir, que todo lo que acontecía en el corazón del hombre y en la sociedad, pues de alguna manera el cantautor iba haciendo la crónica de la cotidianidad. Hay una cosa muy bonita que dice en un prólogo que me hizo Vázquez Montalbán, que dice que la canción son los suspiros y las fotografías de los paisajes, y es verdad. Entonces son suspiros, había canciones que eran suspiros prohibidos y otras que eran suspiros tolerados, ¿no? Entonces yo creo que fue en esa época, y ahí hay una cosa que es la que hoy en día los que yo llamo enterradores, yo creo que se equivocan totalmente, y es que es muy fácil hablar de que fue una canción política. El concepto político es muy amplio, ¿no? Sí. Yo una de mis tesis que quiero defender, bueno, sé que se puede hablar de tesis en esto, yo creo que sí, es que yo he hecho incluso una labor estadística de ver cuántas canciones de amor, cuántas canciones de Cantando a la Esperanza, y, por ejemplo, se ha cantado al amor, a la vida, a la esperanza, a la utopía, muchísimo. Es decir, que era una canción que hablaba de la vida y tal. Entonces yo pienso que a partir del 83... pues sí que hay, yo creo que hay como una especie de tiempo sabático, es decir, de que todo lo que se había dicho parecía que había un cambio, entonces había que volver a encontrar la identidad. Yo pienso que estáis en un proceso de búsqueda de vuestra propia identidad.
Y yo creo que ahora hay un momento clarísimo de vuelta y de reencuentro. Yo creo que la gente está ya harta de que le digan tonterías y macarrezas y cosas que no entiende. Y la gente está deseando que le cuenten historias. Y creo que hay un momento muy importante Por ahora. ejemplo, ¿tú crees que el cantautor ha sido capaz de evolucionar en su, digamos, musicalmente? Es decir, que yo creo que desde el principio Totalmente, que se empieza. totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que estamos viendo. Pero curiosamente, a mí me está llamando la atención en este momento de que hay gente que habéis evolucionado, pero que me llama la atención, por ejemplo, el hecho de Paco Ibáñez. Me parece que es una lectura que habría que reflexionar. Es decir, el hecho de que Paco Ibáñez vuelva a España con su guitarrica, cantando a Machado y cantando Alberti, cantando a Lorca, Sí, llenando los y teatros que llene además, teatros y está capaz de 4 días y que seguidos vaya, bueno, y que vaya en Alcalá Jaén, y que Palace. vaya Jaén y haga un lleno absoluto, y ese detalle tan precioso, a mí me parece de lo más hermoso que he oído últimamente de canciones. Cuando le dice a los jienenses, canta Andaluces de Jaén, y me contaba Pablo, dijo: Andaluces, jienenses, quiero de cada uno de vosotros una lágrima de aceite. Entonces el pueblo volcado y fiel, pues entonces le llena de lata de aceite, y creo que le llenaron la La casa de casa de lata de lata aceite y de botella aceite. de aceite, porque la gente volcada, y en Granada exactamente Sí, igual, y sí, en sí. Sevilla, y por. ¿Qué pasa? Y Sí, decir, algo extraño que está produciendo, es ¿qué un está fenómeno produciendo? que se produce. Bueno, tú dices, efectivamente, tú eres un hombre que en tu síntesis, diríamos, de la canción, haces una serie de, diríamos, de anotaciones, de temas, que son los que más se utilizan. Y yo he sacado aquí, pues, un poco un resumen de esos temas, de los temas que tú hablabas. Dices que el cantautor, hay un momento, quizá uno de los temas que utiliza mucho, es lo que significa cantar y la canción. Uno de los temas que tú dices, que es la identidad del cantante, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso le preocupaba mucho a la gente que en un momento determinado empezó a hacer este tipo de Hombre, yo canción? creo que sí que preocupaba, es decir, preocupaba la canción y el concepto de la poesía, es decir, el concepto de la poesía en el sentido de que había una necesidad como de definir claramente, pues el señor que estaba allí, qué es lo que estaba diciendo y el concepto, es decir, el encuentro con su propia identidad, ¿no? Yo creo que hay una canción que marca ahí, que es la famosa canción de Celaya, ¿no? La poesía no es un arma Un arma cargada de cargada de futuro. futuro. Entonces, a partir de ese, yo creo que Celaya ahí plantea, da una línea, y entonces a partir de ahí, pues hay una serie de canciones en que realmente van a buscar y a definir Otro de claramente. los apartados que tú dices que utilizan mucho los cantautores es la esperanza. Muchísimo. El primer libro, fíjate, Sí. cada libro tiene, desde son 400 o 500 páginas, y el primer libro lo dediqué exclusivamente al tema de la esperanza, pero tratado. ¿Esperanza en qué Bueno, aspecto? hay dos tipos, es decir, se ve claramente una doble, digamos, una doble línea, una esperanza como mucho más íntima, mucho más intimista, que es la esperanza como realidad profunda del hombre, y luego la esperanza en el cambio social y político, ¿no? Pero curiosamente, además, hay unas coincidencias maravillosas. Y que, por ejemplo, el tema de la esperanza se trata a través de los símbolos. Entonces, te coges el tema del árbol, el tema del sol, el tema del amanecer. Entonces, te das cuenta cómo distintos cantantes, en realidades distintas, pues te cogían los mismos elementos simbólicos, y para hablar de la esperanza estaban hablando del mar o del sol o del amanecer, y eran, incluso hay coincidencias, no casuales, pero que son muy significativas, y se utilizaba una simbología espléndida. Y luego una poesía, a mí me parece una poesía muy fresca y muy directa, y realmente la esperanza fue un Otro tema. apartado importante es la libertad, yo creo que La también en un momento libertad. Pero determinado. también en la libertad ocurre igual, es decir, que es un poco lo que los actuales enterradores no, o no saben o no quieren saber. Es decir, la libertad se trataba exactamente igual, esa libertad deseada como realidad social y como compartida. Y había unos cantos preciosos de una libertad mucho más íntima, mucho más profunda, mucho más reflexiva. Por lo tanto, no era solamente una canción volcada hacia afuera, sino que era una canción que se volcaba hacia sí mismo, ¿no? El Y de ahí, por poeta. ejemplo, que uno de los temas más importantes, quizá, y tú además lo has dicho, yo te lo he oído decir alguna vez de una manera muy insistente, que quizá uno de los temas que mayor volumen de canciones tienen dedicadas es el amor. El amor, por supuesto, y pasa igual, es decir, por ejemplo, la problemática del amor, el amor en general, y luego hay un recorrido desde el primer amor hasta el amor en los ancianos, Sí, es decir, el que amor. tienes un barrido absoluto en el cual casi casi hacen el recorrido, es decir, si coges distintos cantautores, no hay ningún tema relacionado con el amor que no. Yo, hay una experiencia muy bonita que yo suelo decir, yo cuando doy mis cursos digo que el público que tengo delante, que si hay algún tema, que me digan un tema, y si yo no les saco seis canciones de ese tema, pues que les invito yo a cenar, y si las saco me invitan ellos. Y Has invitado mucho, ¿no? no, me han invitado un montón, porque es imposible, es decir, no hay tema
que te pueden, de una antropología común o de una sociología común, que tú lo plantees y no saques 5, 6 o 50 canciones, ¿no? Porque hay un tema que a mí me parece que es muy interesante y que además yo creo que ha sido muy importante, que ha sido la identidad, es decir, en un momento determinado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo y quién somos nosotros? ¿Y quién somos nosotros, exactamente? Sí, además ahí hay un poema precioso de tu hermano Miguel, que para mí es el tema que en mi libro es el motor de ese capítulo, ¿no? Es decir, el quién soy yo, ¿no? Y el quién soy yo y quién soy yo con el conjunto. Es decir, claro, ¿quiénes somos nosotros sin el quién soy yo? No se explica. Y entonces también es otro tema profundamente tratado. Y junto a eso el tema de la vida. El tema de la vida en sí mismo, ¿no? Que es la vida y para qué vivimos. Y... Bueno, y luego, efectivamente, temas que tienes ahí es la vida, la muerte, ¿eh? Y, por ejemplo, los años de dictadura se tocan mucho ahí, ¿no? ¿O es un volumen pequeñito, es decir, cantidad? Curiosamente, y es una cosa que llama la atención, canciones directamente narrando, haciendo crónica de los años de dictadura, como tal, son las menos. Las menos. Lo cual es muy interesante. Lo que pasa es que también la dictadura, la falta de libertad, el amor reprimido, pero indiscutiblemente lo que serían canciones, digamos, de corte directamente político, eso que defiende el panfleto, de que el cantautor, mentira, es decir, el cantautor no hacía panfleto. Podía haber a lo mejor dos canciones, un porcentaje de un 4%, en que podía ser una canción con una lectura aparentemente más panfletaria, que también hacía falta, ¿no? Sí, sí. Pero indiscutiblemente de eso nada, es decir, la canción era profundamente reflexiva y serena, y yo creo que ahí se han sacado de madre porque le interesa, claro. Tú tienes un programa en una radio, Radio Popular, vamos a decirlo, a las 2 de la mañana o a las 2 y media. De 1 a 3, ¿no? De 1 a 3, sí, que es un programa tremendo porque para escucharlo hay que estar ahí. A mí algunas veces me ha sido hacer una entrevista a las 2 de la mañana y estaba absolutamente dormido. ¿Cómo se llama exactamente? Se llama Donde la palabra se hace música. Donde la palabra se hace música. Y además, por las veces que yo he estado, tienes una cantidad de gente que te llama como muy cotidiana, es decir, que han llegado ya a ser completamente oyentes tuyos. Oyentes de 4 años, fans. Y además, curiosamente, desde gente muy jovencita, estudiantes que oyen el programa y te sorprende, hasta residencias de ancianos, ancianas de estas que no duermen por la noche. Y no pongo más que cantautores, y eso sí, yo tengo un criterio de que creo que tiene que ser el programa de los cantautores. Y experiencias geniales como señoras de 60 y 70 años que te llaman y te escriben y te preguntan, pues, que ¿de dónde ha salido ese señor? Que ojo, le pone una cosa de Paco Ibáñez, la señora no lo conoce el otro día, y te llaman y dicen, oiga, qué bonito, ¿dónde se compra ese disco? Y dicen, ¿de dónde es usted? Pues yo soy de Sabadell, otro día una señora, o sea, ¿qué edad tiene usted? 65 años. Y entonces es increíble, ¿no? Oye, Fernando, mira, nosotros llegamos al final, nos quedamos siempre muy justos, y ahora siempre invitamos al cantautor a que cante una canción, como tú no cantas. No lo sé si cantas íntimamente en el baño, evidentemente. Hoy, para acabar el programa, para acabar la serie, voy a cantar una canción. Y va a ser una canción nueva, se llama Trilce, y te la dedico a ti, a toda la gente y a todo eso. Y muchas gracias. Nada, tío, hasta otro día. Gracias. Será cuando regrese a casa.
fuerte con un palo y duro también con la palabra. Él escribía versos desolados, igual que los que escribo esta mañana. Le mataron a rojas de compañero y a mí me han destruido la esperanza de verte por los campos renaciendo, igual que él quiso que naciera España. Y jueves fue cuando dejó la estancia, jueves será cuando regrese a casa. Apenas y en mis manos quedan sombras y sombras en los ojos de Vallejo. La lluvia de París se hizo intensa y tú y él los fuisteis hoy muy lejos. De él guardo la luz del compañero que escribía salud contra los cielos. De ti guardo el olor a primavera que me traen los vientos con sus vuelos. Y jueves fue cuando él dejó la estancia, jueves será cuando regrese a casa. Y jueves fue cuando él dejó la estancia, jueves será cuando regrese a casa.